like any day. I don't even wanna talk, I'm just smoking my haze. I've been stuck in my ways, I've been stuck here for days. I've been staring at the clock as the radio plays. I'm enslaved. Yeah. Rolling another, I'm stuck in my seat from the hole, controlling my speech. Yeah, I've been trying to get off this couch for a minute and a whole damn week. No kidding, I'm skinny, I cannot eat. Got a million motherfuckers that depend on me. Yeah, every friend in my family, from a girl, every fan I meet myself. I'm too on till I'm too off. Come down, make new thoughts, like jumping off of that rooftop. Hold my camera when I do not to make moves based on my mood drops. Like who's lost? Like who's lost? It's yo, scandal, they killing me, running my brain full of shame. I don't wanna lose it. From the stage, trying to follow my pain. I see a sun coming out of that rain. My team really not game. I'ma never slow down, I'ma never behave. Stuck inside this prison, inside this cage. It's taking over. Aló, 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 aló. Hola chicos, ¿cómo están? Sean ustedes bienvenidos a otra jornada más, a la última jornada entonces de esta liga. Finalmente hemos llegado a la última fecha, fecha número 7, fecha de definición, donde equipos como por ejemplo el segundo partido va a llamar mucho la atención, ya que el equipo de Revit se está jugando su clasificación a la LAN. Sin embargo, en el primer partido vamos a ver a un ya descendido Artis United en su último partido en esta liga Pro versus a uno de los equipos que tuvo una mejor continuidad y demostró obviamente un nivel mucho más alto que los demás, como es el equipo de N7 Gaming. Hoy día me va a acompañar Felipe Collante. ¿Estás ahí? Sí, Sacha, estoy totalmente en directo. ¿Cómo me escuchas, Sacha? ¿Me escuchas bien? Sí, te escucha bien. Te subí un poco tu volumen para que se te escucha un poco mejor. Oye, espérame, Felipe, es súper importante que la gente nos vaya diciendo inmediatamente cómo se escucha nuestra voz, cómo se escucha tu voz también, si tenemos que subirle o no, para yo obviamente ir, de hecho, creo que tu volumen lo tengo que subir aún más, ya, para que se pueda escuchar un poco mejor tu voz, o simplemente saco obviamente la música que tengo de fondo. Ahora sí, Felipe. Estamos con un Artis United que está en el último lugar, como, no sé si puede mostrar la tabla, Sacha, al público. Yo lo tengo aquí en mi celular, obviamente. N7i cuenta con 6 victorias, que son los 6 duelos que han jugado. O sea, tiene una racha de 6-7. Y destacar que tienen un solo mapa perdido. Mientras que por el lado de Artis United tiene un equipo que vino muy bien por parte de la Open. De hecho, clasificó a top 5. Realmente orgulloso están los chicos, pero no pudieron demostrar lo desarrollado en esta temporada. Bueno. Así es, sí, y Artis United que solo ha tenido una victoria por un tema logístico de regla, por un tema de regla frente a Nova. Así que puede ser, no sé si se pueden llevar una victoria, está muy complicado el panorama para Artis United. Así es, pasaría solamente al séptimo, ya que Delta cuenta con una victoria y Vitaly queda con, tiene dos victorias, así que sería el actualmente al repechaje se va a Team Vitaly.
Sí, es, puede ser que sea un tercero, viendo el desarrollo de N7, que anteriormente era Corea Network, para la gente que se viene recién buscando lo que es la liga. Me gustaría que no se jugara, ¿eh? Veamos los roster, aprovechando. De N7 Game, encabezado por Aaron Silva, Sugri, el capitán de este equipo de organización mexicana. Después seguimos con José Morel, mejor conocido como Boom, al famoso Piña. Seguimos con las incorporaciones de N7, que fue Raxi, Andrés Pincheira y Dreams, Javier Codos. Oye, Felipe, gracias a los chicos del chat, me acabo de dar cuenta que prácticamente ese sería el roster de N7 Gaming. Oye, ¿me escuchas, Felipe? Felipe, ¿me escuchas? ¿Ya? ¿Me escuchas? Sí. ¿Aló? ¿Aló? ¿Me escuchas? Feli. Sí, te escucho. Me escuchas. Ya. Tienes que decirme que me escuchas. La gente me avisó que estaba con volumen súper bajo, así que ahora lo arreglé. Gracias, chicos, por darme la avisada. Esa es la idea, que nos vayan diciendo inmediatamente cómo se escuchan nuestras voces con relación al streaming, con relación a la música y con relación también al juego. Le agradezco, chico. Entonces, ese es el roster. ¿Escuchaste el roster de N7? Sí, lo escuché totalmente. Nos vamos ahora con el roster de Artists United. Bueno, tenemos al capitán del equipo de Artists, se llama Sohan Beber Medina. Seguimos con Slasher, el jugador joven ahí, Diego Castillo. Seguimos con la ICR ahí, el que domina el área, Jordan Moreno, más conocido como Goku. Seguimos con el jugador que falta, una que acaba de llegar, Slaker, Francisco Olivares, y Broccoli, que fue la última incorporación tras la salida de Ribey, sino que fue a Vitalik. Oye, saludamos a las casi 25 personas que nos están viendo en vivo y en directo en esta tarde de día sábado, muy pronto ya. Entonces, se nos viene el evento final de esta LAN presencial que va a reunir a los 4 mejores equipos de Chile. Los 4 mejores equipos entonces que tuvieron una muy buena actuación. De hecho, vamos a volver a mostrar la tabla de posiciones porque la lucha no tan solo está presente entre Adapting Gaming y Team Vitality por decidir quién va al repechaje, sino que también la pelea está entre el quinto, el cuarto lugar y el tercer lugar también. Recordemos que hoy, más tarde, después de este partido, el equipo de Revir se va a jugar todas sus fichas frente al equipo de Kasex eSport. Un Kasex que está totalmente clasificado. Independiente del resultado, está totalmente clasificado y asegurado su segundo lugar. Así que vamos a ver en ese segundo partido también si Revir sale con todo y logra llegar a la LAL. En caso de que Revir pierda, Felipe, Revir sigue manteniendo la quinta posición. Si es que Team Vitality gana, así que en el peor de los casos Revir solamente se queda en la Liga Pro. Vamos a ver entonces cómo se viene también ese partido. Mientras tanto, Felipe, se nos viene el partido. Vamos a parar la música entonces. No sé si Felipe me está escuchando. Yo tampoco lo escucho, así que no está muteado Felipe, chicos. Nos vamos entonces con este primer mapa. Como les dije, nos vamos a un punto caliente en el mapa de Frequency Artists United frente al equipo de N7 Game. Y nos vamos entonces en esta última fecha entonces de la Liga Pro de Call of Duty Black Ops 4 by temporada de juegos. Chicos, vamos, Felipe, vamos estás a demasiado lagueado. Demasiado lagueado. Nos vamos. ¿Ahora? Sí, ahora sí un poquito. Vámonos entonces. Punto caliente, Frequency. Sí. Dale, Felipe. Vamos a comenzar con esto. Los equipos parten ya el sector de P1. Ahí, un sector bien cerrado. Vamos con la pantalla de Raxi. Raxi que está un poco más adelantado que los otros jugadores. Se envía un jugador al frente, lo vemos en pantalla nosotros. Te acuerdo que el primero va la primera y la primera kill por parte de Broccoli. Muy bien por parte del equipo de Arts United que pone la primera bala. Pero los primeros puntos van a ser... Sí, los primeros puntos van a ser la dominación por parte del equipo que está... En último lugar. Ojo con Artists United, yo te lo dije, se quieren despedir de esta liga profesional con su primer triunfo. Sin lugar a duda lo van a dar todo, ya que este puede ser, ya es, de hecho, su último partido en esta Liga Pro de temporada de juegos. Con N7 que ya empezó a tomar los primeros puntos, totalmente por el sector de medio y también por el lateral. Slaker avanzando ahí en pantalla. Se encuentra un jugador de espalda, no alcanza, llega al top. Rotando totalmente el equipo de N7 ya, junto a Artists al siguiente hardpoint. 17 segundos en juego.
Sí, efectivamente, partió bastante de reñido, Felipe, en esta primera bomba. No se dejaron estar en ninguno de los dos. El marcador lo dice, 20-15 entonces, a favor, en este momento de NCT Gaming. Ay, 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 Felipe, se escucha robótico. Chicos, mientras Felipe se escucha un poco robótico, nos vamos. Entonces, 30 puntos alcanza finalmente el equipo de N7 Gaming, entonces que nuevamente toma posición del siguiente punto caliente. Pequeña ventaja, entonces, empieza a tomar el equipo capitaneado por Aaron Sucre. Vamos a ver si el equipo de Artis logra tomar en estos prácticamente 40 segundos que quedan del segundo punto caliente en este primer mapa, primer duelo del día de hoy. N7 Gaming versus el equipo de Artis United. Felipe, ¿estás por ahí? No, parece que Felipe sigue con problema al parecer. Al parecer la señal de su internet no le acompaña. Cuando estábamos viendo ahí al capitán Sucre moviéndose muy bien. Ojo con la con el nombre de Clan que tiene Sucre también. Un saludo también a nuestros amigos mexicanos. Obviamente, cómo no los voy a saludar. Cuando el equipo entonces de N7 Gaming alcanza prácticamente los 60 puntos. Y el equipo de Artis obviamente no desaprovecha sus últimos segundos. Y también toma posición, sumando prácticamente 25 puntos. Vamos a ver en la siguiente rotación, que ya la tiene el equipo obviamente de N7 Gaming. Nos vamos entonces. N7 Gaming sigue y sigue sumando, prácticamente llegando a los 70 puntos. No le está dando oportunidad. Ojo con esa 4 bajas seguidas del equipo de N7 Gaming, que sigue matando. Muy buen desempeño de los jugadores, rotándose también muy bien. Cuando vamos a ver a Sohar, quienes lo matan, le está tratando de dar la vuelta. Vamos a ver el ataque entonces del equipo de Artis United, quienes deciden atacar por la derecha. Vamos a ver si logran quitarle el punto caliente a falta de 30 segundos. Recordamos entonces en este primer partido de día sábado, primer partido de esta última fecha entonces. N7 Gaming, el equipo puntero, el equipo líder de esta liga, versus a uno de los equipos con peor desempeño en esta liga pro de temporada de juego, como lo es el equipo de Artis United, que ojo, le está también tratando de dar la pelea al equipo de N7 Gaming. Nos vamos entonces con el equipo de N7 Gaming, que está obviamente aprovechando estos últimos puntos cuando nuevamente lo topa el equipo de N7 Gaming. Seguimos entonces en este punto caliente. Un saludo a toda la gente que nos está viendo, las 38 personas entonces que están en vivo y en directo. No sé si Felipe habrá vuelto, yo no lo escucho, así que si ustedes no lo escuchan, o sea, si yo no lo escucho es porque tampoco lo están escuchando, chicos. No es que esté muteado ni nada. Nos vamos entonces con el equipo de Artis United, que nuevamente está disputando este segmento, este lugar. Sin embargo, con el equipo de N7 Gaming nuevamente toma posesión del punto caliente. Vemos a Boom en cámara entonces, que está defendiendo ese punto. Vamos a ver si logra hacer frente a dos jugadores de Artis. Lo dan de baja, lamentablemente. Nos vamos con Sucre entonces, que también tiene no tan solo su especialista, sino que también tiene las rachas. Ya ticó el ataque de Rápago, se lleva a dos jugadores, a tres jugadores. No, perdón, no, se lleva solamente a dos jugadores. Sin embargo, todavía le queda el misil, el Heston. Vamos a ver entonces Sucre ya rotando por el mapa. De hecho, el único jugador que se queda en el punto caliente es Raxi, aprovechando estos últimos segundos cuando el equipo de N7 Gaming ya sobrepasó el umbral de los 100 puntos. Yo les dije, un equipo de N7 Gaming que está totalmente clasificado. Sin embargo, sale a luchar partido a partido, sea cual sea el oponente. Cuando vemos finalmente al equipo de Artis, de hecho estamos viendo a Broccoli en la defensa, y Sucre la lanza finalmente entonces su misil Hearthstone, el cual hace desaparecer totalmente al equipo de Artis United en el punto caliente. Y esto hace que nuevamente el equipo de N7 Gaming tome posesión del punto caliente. Vamos a ver en estos 40 segundos si el equipo de Artis logra retomar este punto caliente y empieza a sumar, ya que el equipo de N7 Gaming se le está alejando y se le va a dificultar demasiado. Estamos viendo a Goku también ahí junto con todo el equipo de Artis. Vamos a ver cuál es la estrategia que piensan ocupar para poder sacarlos del punto caliente a falta de prácticamente 20 segundos de que cambie el punto caliente, cuando estamos viendo, por ejemplo, a un Broccoli que ya está pillando por detrás a los jugadores. Ya se dieron cuenta. Vamos a ver si Broccoli logra dar de baja. El enfrentamiento es con Raxi, sin embargo, lo mata efectivamente Raxi. Tenemos también a Raxi, quien justamente después de matar, después de hacer esa baja, tiene finalmente entonces las dos rachas. Felipe, no sé, al parecer Felipe todavía no está, así que me dejaron toda la responsabilidad a mí, alguien que no castea, pero aquí hacemos el intento obviamente y humildemente para toda la comunidad. Estamos viendo entonces al equipo de N7 Gaming, que está llegando prácticamente a los 180 puntos. Gran diferencia está marcando entonces por sobre el equipo de Artis United. Vámonos con Sucre, que obviamente saca a su especialista. Vamos a ver si le logra apuntar un arma muy difícil. Lamentablemente lo dan de baja. Muy bien Slaker ahí también con ese mano
Lazo, quien da de baja a Azuki, quien estaba con su especialista. Vamos a ver si logra tomar el punto. Lamentablemente no lo logra tomar. 30 segundos que está en disputa el punto caliente. Nuevamente lo toma el equipo de Artis. Estamos viendo justamente Slasher, quien va a proteger estos prácticamente 25 segundos para que obviamente puedan seguir sumando esta disputa. Muy bien Héctor también ahí que lo echa. Vamos con Rax entonces, quien tiene misil Hellstorm, quien sin lugar a duda lo va a ocupar en un punto que esté totalmente abierto, ya que se lo tira en este, obviamente no va a tener efectividad ya que están todos bajo techo. Un equipo de N7 Gaming que está a punto entonces de llegar a los 200 puntos de punto caliente. Ahí vamos a ver justamente el misil Hellstorm que lo tiró y, como les dije, solamente se llevó a uno. Un mapa bastante complicado para tirar obviamente ese tipo de racha, ya que prácticamente el 70% de este mapa es techado. Cuando estábamos viendo ahí la triple del equipo de Artis United, muy buena triple por parte del equipo. Estamos viendo a Sohar, de hecho, quien está entonces protegiendo el punto caliente. Vamos a ver si el equipo de Artis logra retener el embate del equipo de N7 Gaming, que quiere tomar el punto caliente y llevarse rápidamente este mapa. Muy buena baja de Broccoli también. Vamos con Sohar entonces, que va a nuevamente a recuperar el punto caliente cuando ya está en manos nuevamente del equipo de N7 Gaming, que ya llegó a los 200 puntos. Mapa totalmente disputados a falta de 23 segundos. Un partido que, como les dije, N7 Gaming lo está peleando con todo. A pesar de estar clasificado, a pesar de estar primero, sigue peleando y obviamente no le da tregua a absolutamente a ningún equipo. Un Artis United que, como les dije, chicos, está totalmente descendido, pero que obviamente se quiere ir con la frente en alto en este último partido entonces de la Liga Pro de temporada de juegos. Vamos a ver también cuáles son las modificaciones y los cambios también que va a hacer el equipo de Artis United en esta pretemporada para afrontar de la mejor manera el próximo split, el split número 2 en la división main, cuando ya vemos a un equipo de N7 Gaming que pueda abrochar totalmente este partido si aguanta totalmente este punto caliente. Oye, 57 personas. Un saludo a toda la gente entonces que nos está viendo. Estoy absolutamente solo. Me quedé absolutamente solo, pero acá estamos obviamente dando la cara cuando vemos esas púas de Slasher. Muy buenas púas de Slasher también. 225 entonces para el equipo de N7 Gaming, que está a punto de llevarse este partido. Estamos viendo a Dreams, que lanza finalmente su ataque relámpago y lamentablemente mata a Aaron Zuki. Como les dije, nuevamente un mapa que no permite ocupar muchas rachas aéreas, ya que es un mapa prácticamente techado. Cuando veo al parecer que alguien se murió, no sé en qué se murió, no sé si es Felipe, no sé quién es, que ojalá me acompañe nuevamente en este stream. Cuando estamos viendo ya prácticamente un mapa prácticamente ganado para el equipo de N7 Gaming. Obviamente el equipo de Artis no le quiere dar tregua, se la va a hacer difícil. Y cuidado entonces que el equipo de N7 Gaming a falta de 50 segundos puede abrochar este mapa totalmente. Cuidado con eso, cuidado con Raxi también. Ojo que sacó también sus bombitas. Lamentablemente lo dan de baja, había desocupado prácticamente tres jugadores. Felipe, ¿me escuchas? Ah, ya, vale. Pensé que sí, no estaba escuchando. Estás demasiado lagueado, así que me tomé la libertad nomás y seguí en este partido. Ojo, 240 a 106. El equipo de Artis se la quiere hacer difícil. Le dice no ganarás el partido tan fácil. Y ya superó el umbral de los 100 puntos. El equipo de Artis United entonces, que está muy hoyo. Ojo también con Slasher, que está haciendo una muy buena campaña. Lo dan de baja, lamentablemente, cuando ya se estaba llevando ese punto. 13 segundos. 10 segundos prácticamente entonces para que nos vayamos a la siguiente rotación, donde el equipo de N7 Gaming sin lugar a dudas lo va a querer abrochar. Felipe, ¿estás on? Felipe, ¿me escuchas? Al parecer no. Oye, nos vamos al siguiente punto caliente, que ya lo toma el jugador Dreams. Quieren abrochar este primer mapa, que al parecer así va a ser entonces. Y este es el mapa para el equipo de N7 Gaming. Muy buen desempeño de los jugadores, muy buen desempeño también del equipo de Artis United, que les trató de dar la pelea, sin embargo no fue suficiente. Y el equipo de N7 Gaming entonces se lleva este primer mapa por ¿cuánto? 250 a 115 en este primer partido finalmente de la última fecha de temporada de juego. Vamos a ver acá, no me sale acá este de acá, a ver, espérenme. Felipe, ¿estás por ahí? Felipe, no, al parecer sigo solo, así que aló, Felipe, te escuchas demasiado robótico. Te escuchas demasiado robótico, al parecer vas con mucho lag, pero no importa, acá estamos apañando obviamente. Vamos a ver los resultados un poco entonces, que necesito anotar los marcadores, chicos. Así que inmediatamente les voy con el marcador final
De hecho, acá tengo que hacer una modificación. Lo tengo que pasar para arriba. Y ahí está. De hecho, ahora hacemos la transición. Y ahí está entonces, chicos. Este primer mapa entonces que se llevó el equipo de Artist United frente al perdón, que se llevó el equipo de N7 Gaming frente al equipo de Artist United. Un mapa bastante rápido para el equipo de N7 Gaming. Y sin embargo, el equipo de Artist intentó por todos lados. Sin embargo, no fue suficiente con el gran poderío que demostró el equipo de N7 Gaming. Que selló entonces este punto caliente, como ustedes lo están viendo, por un 250-115 en este primer mapa. Mientras tanto, pongo una música de fondo. No sé si ustedes la escuchan. No sé si ustedes la escuchan. Pero es la música de el Call of Duty Black Ops 2. Ojo, ojo, qué recuerdos también de ese nuevo Call of Duty. Nos vamos al siguiente mapa, el mapa de Deadlock, en buscar y destruir entonces en este segundo mapa de este primer partido, que da inicio a la última fecha finalmente de esta Liga Pro. Casi 3 meses de competencia entonces para llegar a esta última fecha, y que obviamente se nos viene pronto la gran LAN presencial. Nos vamos. Cuando me dicen que alguien se cayó, déjenme, chicos, un poco. Estaba hablando por internos con los chicos, al parecer se cayó Sohar, ahí se levantó. En cualquier momento entonces van a tirar esta bomba. Oye, chicos, un gran saludo a toda la gente que nos está viendo. Estoy prácticamente solito, ya que Felipe al parecer está con problemas. ¿Qué cosa? Sacha Ponte Pío. Oye, cabro, gracias por apañarme. Usted sabe que no soy caster, pero acá estamos tratando de castear. No es fácil, pues imagínense, estoy con el OBS, estoy casteando, tengo que ir moviendo las cosas, entonces se me complica demasiado. De hecho, tengo 3 monitores y tengo que estar controlando los 3 monitores, así que, chicos, es bastante complicado. Igual, gracias por el apoyo. Oye, sí, el suscribía con una racha tremenda. De hecho, me di cuenta al final, pero no, es que no, se me olvidó, no lo puedo enfocar porque estoy viendo muchas cosas, chicos. Pero aquí estamos, llevando el partido adelante. Era o estar solo o prácticamente no transmitimos el partido. Y obviamente prefiero aperrar y tirar el partido solo. Tirar el partido solo nomás y cometer algunos errores, pero para que ustedes puedan ver este partido. Nos vamos, entonces, chicos, voy a poner la cámara de gameplay. Nos vamos, voy a apagar la música. Miren, si todas las cosas que tengo que hacer, apagar la música ahora y nos vamos. Entonces, en este buscar y destruir, ahí les voy a poner nuevamente la imagen entonces del primer punto que se llevó N7 Gaming por 250-115. Nos vamos ahora en el mapa de Grilldot, buscar y destruir. Oye, qué hecho de menos, caster. Cuando terminaron la partida, no sé lo que sucedió. Tiraron hardpoint. Oye, sí, Felipe me dice que lamentablemente se le fue el micrófono, así que al parecer voy a tener que afrontar este partido absolutamente solo. Voy a sí, tiraron punto caliente. Oye, vamos nuevamente. De hecho, ustedes van a, no les quiero sacar eso para que ustedes vean. Estamos nuevamente en la lobby. Vamos a esperar que tiren el mapa de Gridlo. Recordemos que tienen que jugar buscar y destruir. Chicos, buscar y destruir, se me están escuchando. Ahí lo cambiaron. Muy bien, excelente. Nos vamos entonces al mapa de Gridlo. Oye, cabros, denme ánimo. Porque, bueno, de verdad, estar solo acá es terrible. Es terrible. Nunca había estado solo en una transmisión moviendo muchas cosas. Si se me escapa algo, chicos, vayan diciéndome, para eso el chat. Así que, nada, pues ahí me van diciendo si se me está escapando algo importante para poder, obviamente, llevar esta transmisión de la mejor manera. A mí lo único que me preocupa es que se escuche bien el juego, se vea bien el juego y que se me escuche bien a mí. Lo demás, obviamente, se puede ir arreglando. Nos vamos, entonces. Conexión interrumpida, cuidado ahí, ojo también. Nos vamos entonces a este segundo mapa a buscar y destruir el mapa de Gridlock. Recordemos que el equipo entonces de N7 Gaming lleva el marcador global por 1-0 frente al equipo de Artist United. Vamos a ver qué puede hacer entonces el equipo de Artist en este buscar y destruir. Difícil, modo de juego, difícil mapa también para un equipo de Artist que te está enfrentando uno de los equipos más poderosos de esta Liga Pro. Nos vamos. Entonces, segundo mapa, N7 Gaming frente al equipo de Artist United. Ahí está. Vamos a poner también el marcador global. Ustedes ni se imaginan todas las cosas que tengo que hacer. Nos vamos entonces. Con el equipo de N7 Gaming. Dos vidas solamente le queda al equipo de Artist United. Uno solamente. Queda Sohar absolutamente solo. Vamos a ver cómo va esa lucha con Sucre. La tiene bastante complicada. Y efectivamente, ronda perdida entonces para el equipo de Artist United. Muy difícil. Muy difícil la tenía el jugador de Sohar frente a 3 jugadores del equipo de N7 Gaming. Estamos viendo la cámara de Dreams.
¿Quién se llevó? Tengo entendido esta última baja y se lleva el primero y obviamente también al parecer se lleva la segunda. Buena ronda entonces para Dreams, que creo que sería la tercera. No me fijé bien. Sí, al parecer se lleva también la tercera baja. Ojo también que se puede llevar la racha. Ronda número uno entonces para el equipo de N7 Gaming. Vamos a la segunda ronda, vamos a ir con Dreams, que justamente el que se hizo estas triple bajas, lo vamos a seguir a él. Vamos a ver también la decisión que toma. Ojo que todo el equipo de N7 Gaming se va al sector de B. Mientras tanto, el equipo de Artis United se equivocó de bomba, está todo prácticamente en el sector de A. De hecho, ya le datearon y está todo el equipo ahora retrocediendo, el equipo de Artis United al sector de B. Acá obviamente se van a empezar a dar los primeros topetazos, cuando es el jugador, es el Hatcher, el que está ahí obviamente presionando al equipo de N7 Gaming para que nos siga avanzando. Acá se van a empezar a dar cuando estamos viendo a Raxi, quien está estaba al parecer en la bomba. Seguimos con Dreams, recordemos que Dreams es un jugador con mayor puntuación y se sigue llevándose bajas a muy pocas puntos entonces de poder llegar a las rachas. 2 para 2 entonces, 2 vidas para NCT Gaming, 2 vidas para Artis United. Vamos a ver nuevamente a Dreams, quien finalmente lo dan de baja, solamente Etor entonces, y esto es punto entonces finalmente para el equipo de N7 Gaming. 2 para el equipo capitaneado por Sucri, 0 para el equipo de Artis United en este buscar y destruir segundo mapa, marcador global 1 para N7 Gaming, 0 para el equipo de Artis United. Un saludo a las 50 personas que nos están viendo en vivo y en directo en esta transmisión de día sábado. Sábado bastante frío acá en Santiago de Chile, ojo. Ya, nos vamos chicos con la tercera ronda. Vamos a ver a qué le toca plantar. Le toca plantar al equipo de Artis United. De hecho, seguimos a Soher, que es el que tiene la bomba. Ojo que ambos equipos se van a encontrar en la bomba de A. Ambos eligieron la bomba de A. Vamos a ver cuál es el despliegue entonces del equipo de Artis United con Soher. De hecho, quien tiene la bomba, quien al parecer va a plantar, lo dan de baja. Muy buena Etor también ahí. Estamos viendo a Goku, que está tratando de que el equipo de N7 Gaming no avanza. Vamos a ver esa lucha con Sucri, de hecho, que lo tiene totalmente arrinconado. Cuando Goku decidió echarse para atrás. Ojo con Sucri, que le está dando la vuelta. Ya lo vio, de hecho, y lo da de baja. Y esto es el punto, entonces, nuevamente para el equipo de N7 Gaming. Ronda bastante, bastante, bastante rápida. Muy buena estrategia está ocupando el equipo de N7 Gaming, que se está moviendo muy bien por el mapa y que el equipo de Artis United aún no le puede leer los movimientos y la estrategia al equipo de N7 Gaming. 0 para el equipo de Artis, entonces 3 para el equipo de N7 Gaming. Rondas bastante rápidas estamos viendo en este buscar y destruir en este segundo mapa. 1 para el equipo de N7 Gaming, 0 para el equipo de Artis United en este marcador global. Cuando nos vamos con Raxi, quien tiene la bomba, vamos a ver esta ronda 4. Ambos equipos se van a encontrar. Acá se van a dar con todo en esta bomba del sector de A. De hecho, vamos justamente a ver a Dreams. Vamos a ver si lanza la granada. Ya la lanzó. Vamos a ver si logra topetar a alguien. Muy buena baja también de Slaker. Ojo también ahí con Slaker. Solamente queda Raxi solo. Y primer punto entonces para el equipo de Artis United, que empieza nuevamente a puntear. Vamos a ver si logra alcanzar al equipo de N7 Gaming. Muy buena ronda para Slaker por parte del equipo de Artis United. Felipe creo que desapareció totalmente, así que me dejaron totalmente solo. Oye, antes, a ver, sí, nos vamos. Sí, vamos a ver acá, pum, pinchamos acá y pinchamos acá. ¡Nos vamos! Nuevamente entonces, recordemos que estamos en el primer partido, chicos, de la última fecha de temporada de juegos, Artis United frente al equipo de N7 Gaming. Segundo mapa, ronda número 5. Vamos a ver cómo lo hace el equipo de Artis United cuando todo el equipo de Artis se decidió por la bomba de B. De hecho, se van a encontrar. Estamos con Slasher. Vamos a cambiar a Slaker. De hecho, quienes le están disparando a la ventana. Vamos a ver ese enfrentamiento. Cuando obviamente se enfrentaba a Boom. Boom se tiró hacia el sector de la casa. Vamos a ver si lo logra bajar. Muy buena baja también de Slaker. Sin embargo, lo dan de vuelta. Ojo con Broccoli también. Vamos a ir con él, quien está totalmente solo para el equipo de Artis United. Decide retroceder. Sin embargo, el equipo de N7 Gaming se le va a ir totalmente encima. Y es justamente lo que sucedió. Ronda entonces perdida para el equipo de Artis United. 4 para N7 Gaming. 1 para el equipo de Artis United. Rondas bastante, bastante, bastante fáciles para el equipo de N7 Gaming. Más que fáciles, bastante rápidas. Nos vamos,
Entonces, si seguimos avanzando en esta ronda, recordemos que estamos viendo el partido de Artis United, equipo ya descendido a la división main, perdón, frente al equipo de N7 Gaming, el equipo puntero y que solamente ha perdido un mapa en todo lo que respecta a esta liga. Ya estamos calentando motores, recordemos, para el gran partido que se viene, el equipo de Rebirth y Sport. Perdón, chicos, les voy a hacer un pequeño, espérenme, de hecho voy a ver acá al equipo de Rebirth y Sport frente al equipo de Kasek, un equipo de Rebirth que tiene que ganar sí o sí si se quiere clasificar la LAN presencial. Si pierde, prácticamente está, no estará presente en esta LAN, así que vamos a esperar obviamente ese partido, que sin lugar a dudas se van a dar con todo. Un Kasek que está ya totalmente clasificado, al igual que el equipo de NCT Gaming. Sin embargo, sabemos que el equipo de Kasek lo va a dar todo en este partido, como lo está haciendo el equipo de NCT Gaming, que está jugando con un equipo ya descendido, sin embargo lo está dando todo, y eso se está reflejando en el marcador. 5 para NCT Gaming, 0, perdón, 1 para el equipo de Artis United en este segundo mapa, buscar y destruir. Nos vamos entonces, estábamos viendo la cámara de muerte, la mejor jugada, que en este caso fue para Sohar, que estábamos viendo cómo se lleva, para Suki, que estábamos viendo que se lleva a Sohar. Nos vamos nuevamente a la ronda número 7, a una bomba solamente entonces, de que el equipo de N7 Gaming se lleve finalmente este partido. Nos vamos con Sohar, quien toma posición de la bomba, y todo el equipo de Artis ha tomado la decisión de ir al sector de A, cuando el equipo de N7 Gaming solamente hay 3. Que se fueron a la bomba de A también. Vamos a ver si logran posicionar la bomba. Cuando ya son prácticamente quedan 2 bajas, Goku solamente queda absolutamente solo. Cuidado que se gelea. Y esto es el mapa entonces para el equipo de N7 Gaming, que se llevó rápidamente este marcador. 6-1, ustedes lo están viendo, chicos. 6-1 entonces. Cuando estamos viendo, a ver, espérenme, sí, estamos viendo justamente la cámara de muerte, la mejor jugada, que en este caso fue Etor, que también tuvo una muy buena actuación. Ahí estamos. Vamos a hacer la transición entonces para que puedan ver el marcador global, chicos. 6-1 entonces. Terminó este buscar y destruir a favor del equipo de N7 Gaming frente al equipo de Artis United. Un equipo de Artis United que lamentablemente, como ustedes lo están viendo, al igual que en Punto Caliente, poco pudo hacer frente al gran poderío que demostró el equipo de N7 Gaming, que salió con todo en este buscar y destruir y lo venció con un 6-1. Recordemos, chicos, que estamos en este primer partido. A la gente que se viene sintonizando, este es el primer partido de la última fecha entonces. De hecho, lo están viendo, es el primer partido de esta fecha número 7, fecha última de esta liga profesional, a la espera del partido entre Rebirth y Sport y Kasek. Y Sport, un equipo de Rebirth que tiene que salir con todo a ganar el siguiente partido si quiere estar presente en la LAN. Si no, estaría prácticamente fuera de la LAN, eso sí, asegurando el quinto lugar y quedándose en la permanencia de esta liga profesional, que ojo, también es un mérito gigantesco después de ver el nivel que están demostrando todos los equipos en esta liga de temporada de juego. Nos vamos al tercer modo de juego control. Pero volvemos al mapa de Frequency entonces. En cualquier momento los jugadores lanzan la partida y estamos a la espera. Voy a leer un poquito los comentarios, no se ha pronunciado mucho la gente. 44 personas en vivo y en directo. Nos vamos, en cualquier momento se lanza este mapa. Vamos a esperar entonces. Ya, chicos, nos vamos entonces a este tercer mapa de Frequency, el modo control. Vamos a sacar la musiquita para que obviamente no moleste. Gracias a toda la gente que nos está apañando, que nos está acompañando en esta tarde de día sábado. Estoy absolutamente solo, primera vez que me toca castear. Yo nunca me he considerado un caster, así que, chicos, estoy haciendo lo mejor que puedo. Yo siempre he dicho que soy solo comentarista. Así que voy a tratar de, obviamente, de dar lo mejor de mí. Por eso respeto también mucho a los casters. Ojo con eso también. Sucri, que se está pronunciando. Vamos por esas 50 bajas, Sucri. Y sí, saludo a Lady Paula también. Un saludo también a todas las chicas del Call of Duty competitivo, que lo están dando todo y que, ojo, se están dando a conocer y están dando mucho que hablar en nuestra comunidad. Nos vamos entonces al mapa de control. En este partido, en este tercer mapa, cuando vamos a ver, tengo que hacer muchas modificaciones acá. De hecho, estamos acá, no, acá. Ahí está.
Vamos a borrar los puntos, de hecho, están malos. Ahí estamos. 2-0 entonces para el equipo de N7 Gamer. Marcador global 0 para el equipo de Artist United. Puede que sea este el último modo de juego, el último partido también. De hecho, es el último partido de Artist United, pero este puede ser su último mapa que juegue en la División Pro. Vámonos con Etor, quien está abortando en esta captura de la zona de A. Rápida captura de la zona A por parte del equipo de N7 Gaming. Cuidado que le disputan. Ojo también con Soher, quien fue a defender con todo ese punto y impidió entonces, no impidió, lamentablemente el equipo de N7 Gaming tomó rápidamente el punto de A, y ahora toda la lucha se va a llevar al sector de B, cuando estamos viendo de Slasher entonces, que se quedó en la retaguardia tratando de defender, mientras el equipo de N7 Gaming aún no tiene apuro, está muy lento. De hecho, los jugadores van a llegar por todos lados. Estamos viendo a Supli, de hecho, quien está por la parte de la retaguardia, se los va a encontrar prácticamente a todos de espalda. De hecho, el sector de B está totalmente botado. Vamos a ver qué decisión toma Supli. Se vuelve nuevamente, acá se van a encontrar con Dreams en el sector de la casa. Vamos a ver si se logra hacer la baja. ¿A qué se van a encontrar? Lamentablemente lo dan de baja. Estamos viendo ahora a Goku, quien está tratando de hacer retroceder al equipo de N7, quien no puede salir de su respawn. Ojo con esa baja que está haciendo Sucre también. Vamos a ver, de hecho acá se van a encontrar el jugador Sucre, que está viendo el tema de respawn. Se lo va a encontrar, de hecho, a Broccoli, que empezó a dispararle. Sin embargo, muy buena vuelta por parte de Sucre, quien se lleva finalmente la baja con Broccoli. Cuidado que sigue atacando el respawn. Nuevamente se lleva otra baja, nuevamente a Broccoli. Cuidado que ahora se echa a Slasher. El equipo de N7 Gaming entonces presionando con todo el respawn del equipo de Artis, que no lo deja salir, lamentablemente. Cuidado con el número de bajas también. Le quedan solamente 6 vidas ahora al equipo de Artis United, una ronda que se le pueden ir cuesta arriba. Cuidado que ya no tienen más reapariciones. Vemos al equipo de N7 Gaming que sigue presionando en el sector de spawn. Finalmente se liberaron. Vamos a ver cuál va a ser la estrategia ahora del equipo de Artis, con solamente 5 vidas frente a 8 que le queda al equipo de N7 Gaming. Vamos a ver ahora el ataque, que sin lugar a dudas va a salir con todo el equipo de N7 Gaming. De hecho, vamos a poner a Dreams, que también está ayudando en capturar la zona de B, y al parecer la tienen totalmente libre. Y efectivamente, esto es punto entonces para el equipo de N7 Gaming, quien logró llevarse este mapa, ya que el equipo de Artis United no le quedaron prácticamente vida. 1 entonces para el equipo de N7 Gaming, 0 para el equipo de Artis United en esta primera ronda de control. Recordemos que estamos en la antesala, a pocos minutos entonces de presenciar el siguiente partido, que en teoría, chicos, de hecho les voy a poner acá, en teoría es a las 3:30 el partido de Revir con Kasek. Sin embargo, estamos viendo si lo pueden empezar antes. Ya, de hecho, si es que lo están viendo este partido los jugadores de Revir o el equipo de el equipo de Kasek, ahí les mandé un inbox en el WhatsApp de referees para que obviamente puedan ver si pueden jugar el siguiente partido antes. Recordemos que el partido está en teoría para las 3:30. Es que ya quiero ver ese partido, ya quiero ver cómo se dan. Recordemos que Revit tiene que salir con todo. Mientras tanto, estamos viendo a Broccoli de Artis United, quien está tomando rápidamente el sector de B. Muy buen movimiento por parte del equipo de Artis United frente a un equipo de N7 Gaming, que la verdad lo que está haciendo no está yendo a defender el sector de B, sino que está yendo justamente al respawn, para que obviamente dejar a los jugadores atrás. Cuando seguimos viendo a Broccoli, quien tiene una muy buena actuación, cuidado que le queda prácticamente la mitad del sector de B para que puedan tomar. Lo dieron prácticamente a todos de baja. Vamos a ir con Goku, quien está obviamente en la parte delantera. Vamos a ver si logran tomar el punto caliente. Vamos a ir con Etor, de hecho, que ya llegó al sector de B para poder defenderlo. Muy buena baja de Etor también, entonces, que está en la defensa del sector de B, que es en donde fue a atacar el equipo de Artis United. Seguimos con un boom que tiene el ataque de relámpago. Vamos a ver si los logra pillar a todos de espalda. De hecho, nos vamos a ir con Broccoli, que está absolutamente solo en el sector de B, solo prácticamente con todo el equipo de N7 Gaming. Seguimos con Boom entonces. No sabemos cuándo se va a decidir en tomar este ataque de relámpago, que le puede ser muy efectivo en el sector de B. 2 minutos entonces. Cuidado con la cantidad de muertes que tiene el equipo de N7 Gaming. Ojo ahí también con las bajas, la gran cantidad de bajas, prácticamente 5 bajas seguidas por parte del equipo de N7 Gaming. 12 vidas solamente, 11 vidas el equipo le queda al equipo. Y finalmente vemos a Boom
Doom, quien se decidió tirar el ataque relámpago, lamentablemente se lleva uno solo. Estamos viendo a Aaron Suki entonces, quien está en el respawn del equipo de Artis. No se pudo llevar lamentablemente esas bajas con su especialista. Vamos a ver a Ethan entonces, que nuevamente decide tirarse hacia el siguiente respawn, cuando nuevamente el equipo de Artis al parecer va a perder, ya que no le quedan más vidas. Cuando estamos viendo a Sohar, quien se tira este aliento de vida, solamente 5 vidas para el equipo de Artis United frente a 12 reapariciones que tiene el equipo de N7 Gaming. Vamos a ver si logran tomar este sector de B, cuando al parecer lo van a tomar. Vamos a ver cuál va a ser la defensa que va a tomar el equipo de N7 Gaming, cuando vemos entonces al equipo de Artis. No, que no pudo tomar el punto. Sí, lo pudo tomar efectivamente, y no le alcanzaron la vida, lamentablemente. Si le hubieran quedado un poco más de vida, se hubiera podido llevar este control, pero este es punto entonces para el equipo, perdón, de Artis United, quien se logró llevar finalmente estos dos controles, mientras veíamos a un equipo de N7 Gaming que no se preocupó mucho de defender. De hecho, la cámara, la mejor jugada lo demuestra. El equipo de N7 Gaming se dedicó a simplemente ir al respawn del equipo de Artis United, que estábamos viendo que pese a las defensas pudo hacer muy poco. Y como el equipo de N7 Gaming no se llegó a defender, obviamente es punto entonces para el equipo de Artis United. Vamos a ver entonces ahora el ataque por parte del equipo de N7 Gaming, que le va a tocar atacar 1-1 entonces en este control. Recordemos que en el marcador global, de hecho, no, está malo esto acá porque va así esto. Ahí está. De hecho, 2 en el marcador global para el equipo de N7 Gaming, 0 para el equipo de Artis United. Nos vamos. Entonces, cuidado con esos topetazos que se dan en ronda número 3. Vamos a ir, de hecho, con Raxi, quien está tomando el sector de A. Cuidado con esa máquina de guerra. Vamos a ver si se logra llevar alguna baja. Al parecer esta va a ser ya captura rápida del sector de A. De hecho, el equipo de Artis, como ustedes lo están viendo en el mapa, ya está yendo prácticamente al sector de B, ante una posible captura de la zona A, que ya está prácticamente, como les digo. De hecho, seguimos con Raxi, quien tomó prácticamente en su totalidad solo el sector de A y se lleva una baja, lo cual obviamente le hace acumular mucho más puntos. Cuidado que está a 250 solamente de la racha. Vamos a ver entonces, punto tomado entonces en el sector de A para el equipo de N7 Gaming. Seguimos, vamos a ver, nos vamos con Artis entonces, quien va a tratar de defender obviamente estas el ataque del equipo de N7 Gaming, cuando Broccoli, cuidado, que saca las rachas. De hecho, tiró el misil Kelson, no se logra llevar a nadie. Es lo que yo les decía, este mapa es bastante complicado para las rachas aéreas. Sin embargo, aún le queda el ataque de relámpago. Vamos a ver cuándo decide tomarlos, cuando nos vamos con el equipo de Artis United, quien trata de defender todos los embates que le hace el equipo de N7 Gaming. Cantidad de vidas prácticamente igualadas, 15 vidas para el equipo de Artis, 17 para el equipo de N7 Gaming. Cuando ya entonces el equipo de N7 Gaming empieza a capturar el sector de B. De hecho, se están viendo los chiquillos. Vamos nuevamente con un boom, que nuevamente están tratando de hacer retroceder al equipo de Artis United, tratando de tomar obviamente su respawn. Estamos con Raxi, quien está tomando la zona de B, y ojo que se puede llevar este segundo punto en control cuando está nuevamente en disputa, y al parecer este va a ser tomada cuando lo dan de baja. Cuidado que el equipo de N7 Gaming nuevamente decide tomar este punto, lo dan de baja, muy buena, nuevamente a boom. Vamos a ver la defensa nuevamente del equipo de Artis United, quienes están prácticamente, hay muchos jugadores de Artis en la bomba, en el sector de B, perdón. Vamos a ver entonces esta defensa. Muy buena ronda también para el equipo de Artis, que se está defendiendo con todo. De hecho, vean las vidas. 7 para N7 Gaming, 8 para el equipo de Artis. Cuidado que esta ronda puede ser para el equipo de Artis. Ojo que también recordarles, chicos, que el equipo de N7 Gaming solo ha perdido un mapa en toda esta Liga Pro. De hecho, el mapa lo perdió con el equipo de Aptin Gaming. Así que cuidado que este puede ser el mapa perfectamente para el equipo de Artis si repite en la ronda número 4. Mientras tanto, entonces, le quedan solamente 3 vidas al equipo de N7 Gaming. Vámonos con Dreams. No, nos vamos con Ethor. Cuidado que se los pueden pillar. De hecho, vamos a ir con Dreams. No, vamos a ir con Ethor entonces. ¿Quién se los va a pillar? Tiene su gancho, vamos a ver cuándo decide usarlo. Solamente Ethor con Boom. Vamos a ver ese enfrentamiento con Ethor. Boom queda totalmente solo. 1-6. Vamos a ver si Boom logra hacer el milagro. Vamos a ver esta siguiente rotación. Sin embargo, lo dan de baja entonces. Y es punto de ronda, perdón,
para el equipo de Artist United, quien sorpresivamente se dio este control, más que sorpresivo, muy bien por ellos, se movieron muy bien por el mapa, subieron a defender muy bien el siguiente control, ya que recordemos que NCT Gaming se llevó muy rápido el primer control, así que vamos a ver ahora el ataque del equipo de Artist United para que pueda sellar este, se pueda llevar este mapa de control y pueda poner el marcador global 1-2 frente al equipo de NCT Gaming, que le estaría robando ya el segundo mapa de esta Liga Pro, lo cual obviamente sería, es bastante mérito, ya que ningún equipo lo ha logrado, solo el equipo de Daptin Gaming. Nos vamos, entonces, a la cuarta ronda. Vamos a ver el ataque por parte del equipo de N7 Gaming, que está, de hecho, tenemos a los chicos que ya están capturando la zona A. Tenemos a Brooklyn en pantalla, que está ya en el sector A. También tenemos a Goku, que están con Ratchet, lamentablemente, de lo dante baja. Seguimos con Brooklyn, quien está tomando la zona de A. Cuidado, que se puede llegar perfectamente, perfectamente este mapa de control. De hecho, ya tomaron el sector de A. Muy buena actuación por parte del equipo de Arte. Seguimos con Goku, entonces, que tiene el ataque de relámpago. Ahora el equipo de N7 Gaming se está moviendo totalmente al sector de B. Cuando lo están atacando, vámonos con Goku. De hecho, seguimos con él, que está peleando con Dreams. Obviamente lo da de baja Dreams, y cuidado que ya empieza a tomar el sector de Edge, ya lo está tomando, y cuidado también que se le va a acercar Boom. Vamos a ver ese enfrentamiento entre Boom y Goku, vamos a ver quién es el ganador. Y Goku sigue y sigue sumando, y cuidado que se puede llevar perfectamente este mapa de control el equipo de Artist United. Ojo, y seguimos con Slaker, quien da esa baja. Vamos a ir con Broccoli. Se están dando topetazos por todos lados. Y quien tiene su ataque relámpago, vamos a ver si lo decide usar. Vio a uno, se le pasó por el lado, de hecho es Raxi. Vamos a ver ese enfrentamiento, muy bien Raxi. Nuevamente, seguimos con Goku, quien tiene su ataque relámpago. Vamos a ver ese enfrentamiento. Lo pierde lamentablemente ante Raxi. Muy buena defensa por parte del equipo de N7 Gaming, que no ha dejado entonces. De hecho, empieza a presionar, empieza a puchar para tirar hacia su propio respawn al equipo de Artis, que como ustedes lo están viendo, están prácticamente todos en su respawn. Vámonos con Slasher. De hecho, quien está dando vuelta en el respawn se va a encontrar con Etor. Vamos a ver esta lucha entre Slasher y Etor. ¿Quién ganará? Slasher y Etor. Etor Slasher se van a encontrar en esta lucha por el sector de B, cuando muy buen topetazo por parte de Slasher, y nuevamente entonces empieza a capturar la zona de el equipo de Artist United. Cuidado que se da de baja a Sucre. Muy buen ataque, muy buen pucho por parte de Slasher. Vamos a ver si lo logran dar de baja. Cuidado que casi se lleva la tercera baja. Ojo también con la cantidad de vida que tienen ambos equipos, muy pareja, cuando nuevamente el equipo de N7 Gaming entonces defendiendo por parte de Etor, y esto es prácticamente zona B limpia. Le toca una ardua tarea al equipo de Artist United, quien tiene que decidir en este momento si se van a ir por la cantidad de bajas o si se van a decidir a tomar el sector de B, que ya es bastante difícil por la cantidad de vida que le quedan. Sin embargo, ojo también las vías que le quedan al equipo de N7 Gaming, solamente 7. Cuidado que este puede ser mapa para el equipo de Artist United, segundo mapa que estaría perdiendo el equipo de N7 Gaming en toda esta Liga Pro de temporada de juego. 6 vidas entonces para el equipo de N7 Gaming. Nos vamos con Etor, quien tiene las púas, que en cualquier momento las puede tirar. Vamos a ver cuándo decide, cuando sigue defendiendo. 28 segundos. Acá tiene que empezar a atacar, tiene que empezar a puchar el equipo de Artist. Lo tiene que hacer sí o sí, aprovechando también la cantidad de bajas que tiene. De hecho, empiezan a tomar. Cuidado con Etor, y se decidió tomar esas púas. De hecho, se llevó a dos jugadores cuando quedan solamente 18 segundos, 17 segundos. Bastante complicado la tiene también el equipo de N7 Gaming. Vámonos con Sucre también, que lo van de baja. Le queda solamente a Boom y queda solamente Dreams. Y cuidado que esto puede ser mapa entonces para el equipo de Artist United, entonces, que finalmente se lleva este segundo mapa sorpresivo, segundo mapa. Muy buena actuación por parte del equipo de Artist United. Y nos vamos. Cuando todos pensaban que podría ser perfectamente un 3-0, no lo fue. No lo fue. Y esto es el marcador global 2 para N7 Gaming, 1 entonces para el equipo de Artist United. Estamos viendo, de hecho, la mejor jugada. En este caso fue Raxi. Vamos a mostrar, de hecho, cómo fue. Entonces, ¿cómo han sido los mapas? ¿Cómo se han repartido los mapas ambos equipos? Entonces, 2 puntos para el equipo de N7 Gaming, 1 para el equipo de Artist United. Segundo mapa que pierde entonces el equipo de N7 Gaming. Y esta vez es
a manos del equipo de Artis United, que como les dije es el último partido que juega en esta división pro. Recordemos que ya es un equipo totalmente descendido, así que obviamente no le podemos quitar mérito al equipo de Artis United. Hizo todo lo que pudo en esta Liga Pro y lo está demostrando en este último partido entonces de esta fecha, que le pudo sacar un mapa al equipo de N7 Gaming. Y fuerza, el cuarto mapa. Esta vez nos vamos nuevamente a un punto caliente, esta vez al mapa de CSide. Saludos a las 57 personas entonces que nos están viendo. Vamos, sí, rápidamente los jugadores entonces empezaron el partido. Nos vamos nuevamente al gameplay. De hecho, oye, gracias chicos por apañar este streaming. Estoy totalmente solo, no estoy con ningún caster, así que trato de hacer lo que puedo, obviamente. Mañana, sin lugar a dudas, vamos a tener obviamente a los casters. De hecho, en el siguiente partido van a llegar los casters, así que en este partido me las tuve que apañar solito. Así que gracias también a toda la gente que me está dando ahí el apoyo. Gracias también a los WhatsApp, chicos. Felipe iba a estar conmigo, lamentablemente tuvo problemas con el micrófono, así que estoy tratando de sacar este partido adelante. Ya, nos vamos. Cuarto mapa entonces, ¿quién lo diría? Cuarto mapa entonces, punto caliente nuevamente, y esta vez en el mapa de CSade. Vamos a ver si el equipo de Artis se logra llevar este punto caliente. Ojito también, recordemos que este es el último partido de la temporada pro para el equipo de Artis United. Nos vamos entonces al punto caliente. Empiezo a poner rápidamente, de hecho voy a empezar a arreglar los marcadores globales que están malos. De hecho es 1 para el equipo de Artis United y 2 para el equipo de N7 Gaming. Creo que de hecho están totalmente arreglados. Ahí nos vamos entonces con el equipo de Artis United entonces, que empieza a tomar posición del punto caliente cuando vemos la lucha que se está dando en ese sector. Slasher aguantando de hecho frente al puche de N7 Gaming, que ya tomó posición del punto caliente. Sin embargo lo recupera nuevamente Héctor para el equipo de N7 Gaming. Primeros embates entonces de este punto caliente. Ojo también con la gran cantidad que se hizo el equipo de N7 Gaming. Primeros embates entonces de este cuarto punto, de este punto caliente en el mapa de CSI, cuando el equipo de N7 Gaming empieza a sumar sus primeros puntos en este punto caliente. De hecho estamos con Raxi, quien acaba de dejar el punto caliente. Ahora va a ser Héctor, quien va a aprovechar estos prácticamente 8 segundos entonces que quedan para poder retomar estos siguientes puntos, cuando ya vemos un equipo de Artis United que trata de derrotar. Sin embargo el equipo de N7 Gaming no le deja rotar al el siguiente punto. Vamos a irnos con Sohar, de hecho, que está aguantando, que ya tiene posición del punto caliente. Muy buena defensa por parte del equipo de N7 Gaming. Seguimos con Sucre, quien se acaba de dar de baja a Slash. Sin embargo le vuelven a devolver la baja, y esto es que nuevamente el equipo entonces de Artis United logra tomar posición del punto caliente. Partido bastante empatado en este cuarto punto entonces de mapa de punto caliente. Vamos, digamos, con Broccoli, quien se gelea nuevamente, y el equipo de Artis ya superó entonces al equipo de N7 Gaming en lo que respecta a la cantidad de puntos acá de punto caliente. Vamos a ver si logra aguantar el push, el gran push que tiene el equipo de N7 Gaming. Muy buena defensa por parte del equipo de Artis United. Estamos con Broccoli, vamos a ir con Sohar ahora nuevamente. 20 segundos, vamos a ver si el equipo de Artis decide mantenerse en este punto caliente y aprovechar los últimos segundos de puntos, o si ya decide rotar al siguiente mapa. De hecho, vámonos, miren, de hecho nos vamos a ir con el equipo de N7 Gaming, que está ya rotado al siguiente punto caliente. Estamos con Héctor, de hecho. Mientras tanto es Slasher el único jugador de Artis que se va a encontrar con Héctor. Vamos a ver si lo logra dar de baja. Efectivamente lo da de baja. Ojo que también está defendiendo el respawn. Muy buena, doble por parte de Slasher, y esto hace que nuevamente el equipo de Artis United tome posición del punto caliente, cuando casi se hace la triple y lo para. Es el jugador que lo para es Raxi. Vámonos con Broccoli, quien está en el punto caliente, está también con doble racha. Muy buena actuación por parte del equipo de Artis United, que le está empezando a sacar una ventaja al equipo de N7 Gaming. Prácticamente 70 puntos para el equipo de Artis United. Vamos a ver con Slaker si logra frenar el push del equipo de N7 Gaming. Bastante reñido, se pueden ver el fit de bajas por parte de ambos equipos. Y el equipo de Artis, ojo, se está moviendo muy bien, está teniendo una muy buena actuación en este punto caliente. Vamos a ir con Sohar, muy buena baja de Dreams también, muy buena defensa. Sin embargo no es suficiente, ya que el equipo de Artis United sigue sumando. Vamos a ver la siguiente rotación. De hecho ya los equipos están totalmente derrotados. Nos vamos a ir con el equipo de N7 Gaming. Vámonos con Héctor, quien está tratando de defender ese respawn en casa. Lamentablemente lo da de baja Goku.
Vámonos con Dreams, vámonos con Dreams, quien se da de baja al jugador es Laker. Vamos a ver cómo es el siguiente punto caliente, que ya está en mano entonces del equipo de N7 Gaming. Vamos a ver también el push por parte del equipo de Artist, perdón, quien quiere recuperar este punto caliente. Sin embargo, el equipo de N7 Gaming no lo deja sumar. 87 entonces para el equipo de Artist United, 47, 48, casi 50 entonces para el equipo de N7 Gaming, quien poco a poco empieza a remontar esta pequeña ventaja que le sacó el equipo de Artis en estos tres primeros puntos calientes. Nos vamos nuevamente con Broccoli, quien tiene los especialistas, perdón, las rachas, pero lamentablemente como es un mapa techado, como los puntos están en el sector techado, obviamente no los va a tirar. Cuando estamos yendo con Sledger, muy buena defensa por parte del equipo de N7 Gaming, que prácticamente tomó en su totalidad el punto caliente y obviamente acortó bastante la gran diferencia que le había dado cuando Sledger decidió entonces curar sus púas. Y ojo entonces que el equipo nuevamente, el equipo de Artis United, que empieza a sumar y se quiere llegar, está llegando prácticamente al umbral de los 100 puntos versus 70 puntos, 30 puntos de diferencia, entonces lo separa el equipo de Artis United frente al equipo de N7 Gaming. Y cuidado con Artis, que sigue y sigue y sigue sumando. Muy buena actuación por parte del equipo de N7 Gaming, comandado por King Sohar, mientras seguimos con Broccoli, quien aún tiene su ataque relámpago, y seguimos entonces en esta lucha, en esta disputa por el punto caliente. De hecho, estamos viendo a Slasher. Nos vamos con Broccoli, lamentablemente lo dan de baja. Vámonos con Raxi, quien está en el sector de punto caliente, recuperando entonces punto a punto esta pequeña diferencia que le sacó el equipo de Artis United en los primeros mapas. Vamos a la siguiente rotación. De hecho, el equipo de Artis United ya está totalmente rotado. Estamos viendo al equipo, estamos viendo a Sohar, que está en la defensa solo lamentablemente frente al equipo de N7 Gaming. De hecho, es un muy buen momento para que Broccoli tire el ataque relámpago. Sin embargo, no se decide tirarlo. Yo no sé qué es lo que está esperando. Prefiero a lo mejor resguardar para más adelante, cuando Broccoli sigue haciéndose bajas. Cuidado con esa bomba, que se lo pueden llevar. No se lo llevaron. Vamos a ver si logra este push. Lamentablemente lo dan de baja. Estamos viendo a Zugni. Ojo que se están dando con todo. De hecho, cambia un jugador y inmediatamente lo dan de baja. Vamos con Boom, quien vamos a ver si lo logra logra hacer retroceder al equipo de Artis United, cuando eres ahora el equipo de N7 Gaming, quien toma la delantera en este punto caliente. De repente no sé qué pasó con el equipo de Artis United, que pues se fue desinflando poco a poco. Muy buena defensa por parte, de hecho, del equipo de N7 Gaming, cuando vemos la lucha entonces, que aún permanece a falta de prácticamente 9 segundos en el punto caliente, cuando vemos a Raxi, quien está ya defendiendo el siguiente respawn de punto caliente, que al parecer va a ser tomado en su totalidad por parte del equipo de N7 Gaming. Y es justamente eso lo que sucedió. El equipo de N7 Gaming nuevamente tomó posesión del punto caliente y empieza a alejarse poco a poco frente al equipo de Artis, cuando Broccoli decide entonces tirar su ataque relámpago. Y qué mejor manera de tomarlo, cuando cuidado, se hace 4 bajas, sin embargo se lleva a 2 compañeros. Y esto hace que nuevamente el equipo de N7 Gaming vuelva nuevamente al sector del punto caliente y siga tomando. Nos vamos con Raxi, cuidado que sacó su máquina de guerra, lamentablemente no lo han de baja, sigue con su máquina de guerra. Vamos a ver, y si sigue matando, y nuevamente el equipo de N7 Gaming toma posesión del punto caliente. Muy buena máquina de guerra por parte de Raxi, se hizo bastante baja. De hecho, está a prácticamente muy pocos puntos de tomar, sacar su racha, y sigue Raxi matando. Sigamos con Raxi, quien está en racha, cuidado que sigue y va a llegar a su racha que van a ser bastante importante frente a un equipo de Artis United que lo está dando todo. La diferencia no es tanta, de hecho vemos a Artis que está tratando de aprovechar los puntos calientes. Nos vamos con Goku, que está tomando posesión, sin embargo lo dan de baja en el sector de vino. Vamos con Dreams, que está en el punto caliente y empieza a sumar los puntos para el equipo de N7 Gaming. Muy buena defensa por parte de Dreams también, y Raxi se lo lleva, se lo confundió y se lo lleva. Lamentablemente vamos a ver el push. De hecho, estamos con Etor contra 3 personas, lamentablemente no lo pudo dar de baja. 170 entonces para el equipo de N7 Gaming. Cuidado, ya los ve prácticamente a todos. Ahí está, va con Etor. Vamos a ir con Etor, quien lamentablemente lo dan de baja. No miró hacia el lado en ningún momento, y eso fue que lo dieran de baja. Cuidado, que se lo encuentra de espalda totalmente a Goku. Vamos con Boom,
que le está defendiendo, está tratando de aguantar estos últimos puntos calientes, cuando ya estamos viendo un equipo, ustedes los pueden ver por el mapa, estamos viendo un equipo de Artis que ya está en la siguiente rotación. De hecho, va a estar en manos del equipo de Artis. Vamos a ver, de hecho, lo perdieron, vamos a ir con Raxi. Vamos a ir con Raxi entonces, quien toma el punto caliente cuando está en la disputa. Cuidado que está totalmente Raxi, tiene que esperar a sus compañeros. De hecho, van todo el equipo de N7 Gaming a la defensa de Boom, que lamentablemente lo dan de baja. Muy buena defensa ahí por parte del equipo de Artis United, que no deja entrar entonces al equipo de N7 Gaming. Vamos a ver si el equipo de Artis logra defender en su totalidad este punto y logra superar al equipo de N7 Gaming en lo que respecta a este punto caliente. Suman y suman altos equipos, partido bastante equilibrado en este punto caliente, dando la sorpresa el equipo de Artis frente al equipo de N7 Gaming, que lo veo bastante relajado jugando. Esto es, obviamente, van puntero, no han perdido ningún partido, pero que obviamente tenemos un equipo de Artis que sin lugar a dudas van a salir, que están saliendo con todo, ya que es su último partido en esta división pro de temporada de juegos. Nos vamos con Slaker, que está tratando de buscar la baja, se arrepiente, se tira para atrás. Vamos a ver si logra igualdad a Raxi, muy bien, lo da de baja. Ahí le tiraron un topetón, sin embargo, esto es baja. Y ojo que el equipo de Artis toma posesión del punto caliente, y ojo que está a punto de llegar al umbral de los 200 puntos. Muy buena defensa por parte del equipo de Artis United en sus diferentes puntos calientes, cuando ya llegó a los 200 puntos del equipo de Artis. Vamos a ver si logra llevar este mapa y forzar el quinto mapa. ¿Quién lo diría? Ojo con esa triple por parte de Slyke, que lamentablemente lo van de baja tan tras tirar sus púas, que hizo retroceder totalmente al equipo de N7 Gaming. Bastante peleado este punto caliente. Cuidado con esa triple por parte del equipo de Artis. Y ojo, 200 a casi prácticamente 220 tiene el equipo de Artis United en el punto caliente, a falta de 20 segundos, cuando estamos viendo a Sohar, de hecho, quien está tratando de ya a moverse al siguiente respawn. Vamos a ver si logra tomar posición del siguiente punto caliente, a falta de 10 segundos. De hecho, se va a encontrar, tengo entendido, con Raxi, quien está en la retaguardia. Y es justamente esa lucha la que estamos viendo. Ojo, el equipo de Artis viene totalmente, viene todo el equipo. Y ojo que pueda abrochar este partido. Ojo que pueda abrochar este mapa el equipo de Artis. Solamente 8 segundos, 7 segundos, 7 puntos, 5 puntos. Entonces, cuidado que el equipo de Artis se puede llegar a este punto caliente. Ojo, ojo con lo que puede hacer el equipo de Artis. Cuando entonces el equipo de Artis se lleva finalmente este punto caliente. ¿Quién lo diría? Punto caliente entonces a favor del equipo de Artis frente al equipo de N7 Gaming, 2-2, y nos vamos a un quinto mapa. Mientras vemos entonces la cámara de guerra con Slasher, que tuvo una gran actuación en este punto caliente. Nada que decir, muy buena baja. De hecho, ustedes lo pudieron ver en el stream. Esperemos que la gente del stream también se manifieste frente a esta gran actuación que está teniendo el equipo de Artis. Última gran actuación que va a tener en esta liga profesional, y lo está demostrando con creces, dándole la pelea a uno de los equipos que tuvo mejor rendimiento en esta liga pro. Vamos a esperar entonces que los jugadores se lancen finalmente el último mapa. Mientras tanto, yo les muestro entonces cómo terminó. De hecho, este no se los tengo que mostrar. Este tampoco. Esto es lo que le tenía que mostrar. De hecho, esto lo voy a mover para acá. De hecho, esos son entonces el marcador global. 2 para Artis, 2 para el equipo de N7 Gaming. Estamos viendo entonces cómo se fueron desarrollando los mapas, chicos. Hagamos una recapitulación entonces de cómo se dieron estos mapas. Recordemos que los dos primeros mapas se lo llevó rápidamente el equipo de N7 Gaming, cuando pensábamos que el equipo comandado por Suclis iba a llevar el partido por 3-0. ¿Qué pasó con Artis? Que se despertó en el tercer mapa, fue en el modo juego control, donde se llevó finalmente por 3-1 al equipo de N7 Gaming. Y el punto caliente que acabamos de ver, donde hubo una muy buena actuación y muy buena individualidad por parte del equipo de Artis United, quienes se llevaron entonces el punto caliente por 250-177. Vámonos ahora en un buscar y destruir. Recordemos con un buscar y destruir que se le acomodó bastante al equipo de N7 Gaming en un mapa de Gridlock. Vamos a ver cómo sale ahora el equipo de Artis United en un buscar y destruir en el mapa de Frequency frente al equipo de N7 Gaming. Nos vamos a este quinto mapa, a este quinto punto. ¿Qué lo iba a decir? Vamos entonces a este partido. Mientras tanto, yo tomo un poco de agua.
Nos vamos entonces, chicos. Oye, no sé, no me han dicho cómo se... Yo creo que se me escucha bien la voz con relación al juego, porque si no ya me hubieran dicho chicos. Así que un saludo a toda la gente también que me está apoyando. Estoy absolutamente solo en esta transmisión. Dándomela de caster, mientras no lo soy, pero aquí estamos, obviamente, luchándola y peleándola. Oye, 2-2 en este marcador global. Partido que no me lo esperaba, yo en lo personal, no sé ustedes, pero yo en lo personal no me esperaba un 2-2, así que feliz por los chicos de Artis, feliz por Sohar también, que sin lugar a dudas lo van a dar todo en la Liga Main, y pronto, yo les tengo la fe, chicos, de que pronto vamos a ver al equipo de Artis en la división Pro. Les tengo toda la fe, así que desde ya, obviamente no me están escuchando los chicos de Artis, pero desde ya les doy todos mis deseos en la división Main, y sé que van a volver a la Pro. Nos vemos entonces en esta ronda número 1. Les quedan solamente 3 vías al equipo de Artis United, frente 4 vías que tiene el equipo de N7 Gaming. Recordemos que el marcador global 2 para Artis, 2 para el equipo de N7. Estamos en el quinto mapa en este buscar y destruir. Vamos a ver entonces las estrategias. De hecho, nos vamos con Etor, quien sabe que están ahí. Sí, efectivamente, de hecho es Goku, quien queda absolutamente solo. Cuidado con Goku, 1 para 2. No lo han visto, Goku. Creo que no lo han visto. Cuidado con la bomba. La tiene que desactivar. Sin embargo, al parecer no le va a dar la opción. No va a desactivar la bomba. Sí, no va a desactivar la bomba. Se terminó el tiempo. Y esto es punto, entonces. Para el equipo de N7 Gaming, muy buena actuación. Muy buena actuación por parte de él. Sin embargo, estamos viendo a Goku, quien tuvo la mejor jugada. Bomba, bastante reñida por parte de ambos equipos. Un equipo de Artis que no se ha achicado y que se quiere llevar este partido. Ojo, se puede llevar este partido y puede marcar un precedente en esta Liga Pro, porque recordemos que el equipo de N7 Gaming no ha perdido ningún partido. Así que vamos a seguir viendo cómo se desarrolla este quinto mapa del partido entre Artis United y el equipo de N7 Gaming. Nos vamos con Slicker, nuevamente, quien tuvo una muy buena actuación en Punto Caliente, quien está en el sector DB. Ambos no se han visto, así que no saben en dónde está cada uno. Sigamos con él, cuidado que lo pueden atacar por arriba. Vamos a ver Slicker y que lo acompañan, que se está enfrentando a Etor. Cuidado con Etor, que tiene una piña. Etor tira la piña y lo da de baja Slicker. Ojo con esa última balita que le dio en la cabeza. Cuidado que solamente quedan 3 para el equipo de N7 Gaming. Cuando se me sale un gallito de repente, vámonos con Dreams. 2 para el equipo de N7 Gaming. Cuidado con Raxi. Queda solamente Raxi, que lamentablemente no va a tener nada que hacer. Efectivamente, no pudo hacer nada frente a los embates del equipo de Artis United. Y esto es 1-1. Bastante reñido entonces este partido, como lo ha sido en los diferentes mapas. 1-1 entonces en este buscar y destruir. Artis United frente al equipo de N7 Gaming. Ay, ay, ay. Sí, po, web. Necesito mucha agüita. Estoy solo. Qué terrible. Yo creo que de puro nervioso estoy tomando mucha agua. Oye, nos vamos. 1-1. Ronda número 3. 1-1, entonces. El equipo de N7 Gaming frente al equipo de Artis United. Vamos a ver. Estamos viendo, de hecho, a Dreams, quien se lleva muy bien a Goku también ahí, a pesar de la distancia. Solamente 3 vidas. 3 le quedan al equipo de Artis United. Estamos viendo a Sohar, quien trata de dar la vuelta. Vamos a ver si logra llevarse por el sector del segundo piso, cuando ya es bomba plantada para el equipo de N7 Gaming, a falta de prácticamente 30 segundos. De hecho, vamos a ver ese Lacher, quien se los va a encontrar absolutamente a todos de vuelta. Cuidado que esa es la primera baja. No se la llevó. Yo pensé que se le iba a llevar. Cuidado con Boom. Vamos con Etor, quien sabe que está ahí. En cualquier momento va a aparecer ese jugador. De hecho, vamos con el Laker, que está totalmente solo. Lo están presionando y casi lo matan. Sin embargo, no regaló puntos y se suicidó. Se alcanzó a suicidar ese tiempo ese Laker. Y esto es punto. Y bomba también para el equipo de N7 Gaming. 2-1 entonces en este marcador. Recordemos que estamos en el quinto mapa de este interesantísimo partido. Nos vamos ahora a la ronda número 4. Ronda número 4 entonces. Sohar entonces, que nuevamente toma la bomba. Vamos a ver a qué bomba toma la decisión de ir. De hecho, ahora van a ir al parecer al sector de la bomba de A. De hecho, solamente es Dreams quien está mirando a la bomba de A. Sohar no lo sabe. Vamos a ir con Sledger, quien están disputando el sector, la bomba de B.
Vamos viendo, solamente una baja, cuidado con esa cantidad de bajas, muy buena baja por parte del equipo de Artis, que nuevamente deja al equipo de NCT Gaming en desventaja numérica. Vámonos con Néthor, quien ya sabe, ya lo datearon. Vamos a ver si se logra dar de baja a Raxi, si hicieron daño, sin embargo no se mataron. Seguimos con Néthor. Vamos a ver, muy buena, cómo lo pilló Héctor a Brócoli. Brócoli no lo vio absolutamente pasar. Muy buena baja de Héctor, cuidado que se hace la segunda baja con Sohar. Ojo con esta gran actuación que está teniendo Héctor. Solamente Héctor solo, casi sigue la tercera baja. Y ojo, esto es punto entonces para el equipo de Artis United. 2-2, igualados en este buscar y destruir, como ha sido también en todo el partido. Recordemos que en el marcador global van 2-2. Nos vamos a la ronda número 5. Ronda número 5, 2-2. Ojito con este partido, que puede pasar cualquier cosa. Nos vamos, de hecho, con Supri. Vamos a ver quién es el que toma la bomba. Es Raxi el que toma la bomba. Y la decisión que tomó el equipo de NCT Gaming, entonces, la bomba de B. Vámonos, la bomba de B. Seguimos con Raxi. Y vamos a ver si logran atacar en este push. Cuando Boom ya se lleva la primera baja, se lleva a Slasher y vemos a Raxi plantando, de hecho, la bomba de B. Cuando estamos viendo que en el equipo de Artis solo es Brócoli. Brócoli es el único jugador que queda. Vamos a ver cuál es la decisión. Al parecer se va a suicidar. Efectivamente, se suicida. Y esto hace que el equipo de NCT Gaming entonces tome la delantera en este B y D por 3-2 frente al equipo de Artis United. Mientras tanto vemos a Sucre, la mejor jugada, creo que se hizo una triple, no, una doble nomás, sí. Sucre también, que está teniendo una muy buena actuación. Vamos entonces a la ronda número 6. Vamos a la ronda número 6. Nuevamente Sohar es el responsable entonces de agarrar la bomba, y esta vez eligieron la bomba de B. Vamos a ver si logran plantar rápidamente cuando hay dos jugadores de NCT Gaming que están en la defensa de B. Ahí Sohar aguantando con todo. Vamos a ver si decide plantar. Aún no se decide plantar la bomba. Lo datearon. Sabe que hay muchos jugadores de NCT Gaming en ese sector. Prefiere darse unos pasos atrás y que al parecer va a elegir la bomba de A. Definitivamente se va a ir a la bomba de A. Vamos a ir con Dreams, quien sigue en el sector de B. Sin embargo, no va a encontrar a nadie. Estamos con Brócoli también por parte del equipo de Artis United. Ken, nuevamente, cuidado. Vamos con Sohar que aún no se decide salir. Ojo, quedan solamente dos jugadores para el equipo de NCT Gaming. Nos vamos con Ether, nos vamos con Dreams, quien está defendiendo Dreams el sector de la bomba de A, que es donde justamente va a ir el equipo de Artis United. Y ojo, acá se van a encontrar. Acá se van a dar con todo. Vamos a ver, seguimos con Dreams, cuando obviamente hay muchos jugadores por parte del equipo de Artis. Obviamente se echó para atrás, fue lo más lógico. Cuando Ether ya sabe que está en ese sector. Estamos viendo acá en el enfrentamiento con Dreams Goku, ¿quién va a ganar? Y fue Goku quien ganó entonces este enfrentamiento, cuando estamos viendo a Héctor. Entonces, cuidado con Héctor, que casi se la hace. Sin embargo, no fue suficiente y el equipo de Artis United entonces nuevamente logra poner el empate en este buscar y destruir. 3 para Artis, 3 para el equipo de NCT Gaming. Ya, chicos, nos vamos a la ronda número 7. Nos vamos a la ronda número 7. Cuando, no sé cómo se saca esto. No, esto no, está acá. No sé cómo, ahí se saca, era con la cruz de abajo. Oye, ronda número 7, 3-3. Ojo también acá, cuando nos vemos. Nos vamos con el Lacher, nos vamos con Slaker. Cuidado que todas las luchas están concentradas en el sector de medio. Vámonos con Brócoli entonces, que se va a la bomba de A. Nuevamente se va a la ventana, que recordemos que en la ronda anterior el Héctor lo pasó por encima. Cuidado con Sohar, queda prácticamente Sohar solo. La tiene bastante complicada frente a tres jugadores por parte del equipo de NCT Gaming. De hecho, estamos viendo a Héctor entonces, que planta la bomba. Héctor que sigue sumando puntos. Cuidado que se puede encontrar con Sohar, lo da de baja. Y esto es mapa. Bomba entonces para el equipo de NCT Gaming, que toma la delantera entonces por un 4-3. B y D bastante reñido, a diferencia del segundo del primer B y D que jugaron, donde prácticamente NCT Gaming fue una aplanadora. Sin embargo, estamos viendo un partido bastante equilibrado.
60 personas, chicos. 60 personas en vivo y en directo. Gracias a todos los que están apañando esta transmisión. Estoy absolutamente solo. Una transmisión sin caster. Sin caster. Porque yo no me considero caster. Ustedes lo saben. Soy súper humilde en ese sentido. Solamente soy comentarista. Así que trato de poder llevar este partido. Pero nada de igual. Nada de humildad. Ni nada de llorar. Ni nada de nada. Vamos con Sohar entonces, que tiene la bomba. Que al parecer eligieron el sector de A. Vamos a ver la defensa entonces por parte del equipo de NCT Gaming. De hecho, Streams nuevamente es quien está defendiendo la bomba de A. Sin embargo, el equipo de Artis empezó a puchar. Cuidado, y saben que Dreams está al fondo. No se decidieron a activar la bomba. Sí, lo decidieron. De hecho, Sohar que implantó la bomba. 4 vidas para el equipo de Artis. 3 para el equipo de NCT Gaming, quien tiene la presión entonces de salir a buscar el equipo de Artis cuando estábamos viendo a Sohar. Muy buena defensa por parte de Sohar. Y esto hizo que solamente le quedaran 2 jugadores al equipo de N7 Gaming. Seguimos con Boom, seguimos con Dreams. ¿Con cuál vamos? Vamos con Dreams, vamos con Boom, vamos con Dreams, vamos con Dreams, que lo va a salir a buscar en la escalera. 2 para 3, ahí lo tocaron un poquito. Vamos, cuidado que va Dreams con Boom, lo dan de baja. O con Dreams, que se la puede hacer. Solamente 12 segundos, que al parecer la va a tener bastante difícil. No lo van a dejar obviamente desplantar. Cuando se lleva a Broccoli, cuidado, y lo dan de baja. Casi se la hace. Sin embargo, fue más astuto el equipo de Artis United y nuevamente pone el empate 4-4 entonces en este buscar y destruir. Recordemos que estamos en el quinto mapa. ¿Quién lo diría? Quinto mapa. Muy buen partido, excelente partido estamos viendo entonces de esta última fecha de la Liga Pro de temporada de juegos. Sí, y querían adelantar el siguiente partido. De hecho, yo lo pedí, pero oye, ojo, tengo que ahí dar ahí mi perdón al equipo de Artis. No le tenía fe, la verdad, y me están sacando el sombrero. Orgulloso por parte del equipo de Artis. Así que, bien, yo quería adelantar el partido. De hecho, ustedes vieron que los dos primeros mapas los sacó muy fácil el equipo de NCT Gaming. Sin embargo, el equipo de Artis se puso las pilas y ojo, que le está haciendo un partidazo el equipo de NCT Gaming. De hecho, seguimos con ellos. Seguimos con Sledger. Broccoli nuevamente. Vamos a ver entonces esta defensa. 4 solamente para el equipo de Artis United. Mientras tanto vemos a Raxi, quien está activando la bomba de B. Ahora es el equipo de Artis entonces quien va a tener que salir a buscar la bomba. 4 para 4, 4 vidas para Artis, 4 para NCT Gaming. Vamos a ver entonces esta ronda número 9, que se van a dar con todo. 3 vidas, solamente 3 vidas para el equipo de Artis. Vamos a ver a Goku, que nuevamente va a ir a presionar ese sector de esa bomba. Cuando se lo lleva muy bien ahí, ojo, 2 para 3. Estamos viendo a Goku. Cuidado, que sabe que se lo pasaron por encima. Ojo con Sugi también, que le dio el topetazo. Y esto es bomba entonces para el equipo de N7 Gaming, que nuevamente se pone en la delantera. Y ojo, que si N7 Gaming se lleva la siguiente bomba, es partido para el equipo de N7. Vamos a ver acá entonces que el equipo de Artis va a tener que sí o sí ganar la siguiente bomba si no quiere que el equipo de N7 se lleve este partido. Sí, totalmente, Paula. Se están jugando la vida y eso es bueno. Eso me encanta del equipo de Artis. Me encanta que se estén dando la vida porque es la última demostración que van a poder, es la última vez que van a poder demostrar en un streaming de temporada de juego el nivel que tienen. Es por eso decía yo que yo no tengo la menor duda de que el equipo de Artis va a volver en el próximo split, en la próxima temporada, a la división Pro. Les tengo toda la fe, así que vamos a ver cuál va a ser el desempeño del equipo de Artis en la división Main. Una división Main que, ojo, hay equipos con bastante nivel, así que vamos a ver cómo es el desempeño de Artis United en la división Main. Mientras tanto, seguimos en la ronda número 10. Un minuto entonces. No se han hecho daño. No se han hecho daño ninguno de los dos equipos. Artis, un equipo de NCT Gaming que va a querer aprovechar obviamente este partido si gana la siguiente bomba. Cuidado con esa bomba que tiró Dreams, que al parecer no le hizo daño absolutamente a nadie. Nos vamos, de hecho, con Boom. Vamos con Boom, que está en la bomba de A. Ojo que el equipo de Artis United está yendo. Estamos con Sohar, de hecho, que nuevamente, como ha sido la tónica en todo este B&D, es el responsable de guiar la bomba. Se decidió en el sector de A cambiar obviamente a la bomba. Ojo, tiene que activar la bomba Sohar. Si no, este será partido para N7 Gaming. Ojo, 3 para 3. Se decidieron en la bomba, cuidado, en la bomba de B. Tiene que activar Sohar. De hecho, vamos a ver si va a activar. Es que no sabe si activar. Sabe que hay jugadores que van a ir por medio. De hecho, los vio. Vamos a ver, cuidado, tiene que activar. 10 segundos. Vamos, y no. Y esto es entonces partido para el equipo de N7 Gaming. 6 a 4 terminó finalmente este partido. Y también terminó
la actuación por parte del equipo de Artis United en esta división pro de temporada de juegos. Pero qué mejor manera de demostrar el gran nivel que tiene el equipo de Artis United que sacándole dos mapas al equipo de N7 Gaming. ¿Quién lo iba a pensar, chicos? Dos mapas al equipo de N7 Gaming. Un equipo de N7 Gaming que solo había perdido un solo mapa, que fue frente al equipo de Artis Gaming. Sin embargo, fue el equipo de Artis quien lo logró sacar dos mapas y casi se logra llevar el partido. Ahí lo están viendo entonces, chicos. Todos los mapas que se jugaron en este partido, marcador global 3 entonces para N7 Gaming, 2 para el equipo de Artis United, quien se despide de manera digna, de forma digna, de esta división pro de temporada de juegos. Para mí, y aprovecho de decirlo, espero que después los chicos de Artis vean este directo, fue un orgullo poder poder castear los partidos de Artis, y sobre todo con Sohar, a quien le tengo mucha confianza, le tengo mucho cariño, así como también a todo el equipo de Artis. Así que un gran saludo a todos ellos, espero que después vean esta retransmisión, un saludo a todos ellos y espero que tengan una muy buena actuación en la edición main, una edición main que sin lugar a duda va a estar con toda la segunda temporada, y que ojo, se vienen también grandes sorpresas en temporada de juego, cualquier cosa puede pasar. Por ahora dejamos este partido, no voy a bajar la transmisión, voy a poner música y ojo, chicos, ojo con el siguiente partido, porque acá, ay, es que lo que se nos viene, ojo lo que se nos viene en unos 10 minutos prácticamente. El equipo de Revir tiene que ganar sí o sí al equipo de Kasek eSport, si no se quedaría fuera de la LAN presencial, se quedaría totalmente fuera de la LAN presencial. Así que a las 3:30 en punto vamos a abrir nuevamente la transmisión, no, perdón, porque no voy a dar de baja la transmisión, vamos a poner inmediatamente el partido entre Revir y el equipo de Kasek a las 15:30. Por ahora les quiero dar las gracias, chicos, a todos ustedes, lo que me acompañaron en este stream. Estoy absolutamente solo, no hubo ningún caster, solo hubo este humilde comentarista, así que les doy las gracias. Yo voy a descansar unos 5 minutitos, voy a dejarlos con músicas y volvemos pronto entonces con el partido entre Revir eSport y el equipo de Kasek eSport. Ojo con Revir, que lo tiene que salir a ganar. Nos vemos en un rato más, chicos.